Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y César Villarreal desde YouTube me pregunta ¿qué pasaría si enfrentasen el Spider-Man asesino contra el Spider-Man Punisher? Pues bien, esos dos personajes son provenientes de What Ifs diferentes. ¿De acuerdo? Este personaje de aquí viene de un What If de Spider-Man vs. Wolverine. Y este de aquí viene que si Spider-Man se hubiese convertido en el castigador. Los dos, pues, utilizan armas y tienen ese instinto asesino. No os voy a hablar en concreto de ellos porque tengo la sección de los Spider-Man de otros universos y tarde o temprano os hablaré en detalle sobre ellos. Si queréis que sea pronto, pues dejadmelo en comentarios y lo adelanto un poquito. Pero tened en cuenta esto, que este Spider-Man pues, se convirtió en un asesino junto a Lobezno, que en omisión es como una especie de mercenario, y este más bien es una fusión de los dos personajes, ¿no? Si Spider-Man hubiese utilizado armas para crear su justicia, como hace Frank Castle. ¿Qué pasaría si se enfrentasen uno contra el otro? Pues yo creo que la cosa sería muy igualada, aparte los dos utilizan armas. Pero yo creo que viendo las historias de los dos, tendrías de vencer. No, este de aquí, el Spider-Man asesino. ¿Por qué? Porque es una especie de mercenario que ha luchado internacionalmente. Yo creo que la experiencia de esto y la experiencia que le puede dar Lobezno, o sea, las explicaciones que le puede dar Lobezno, lo hacen que sea pues, un asesino más perfecto que no Spider-Man Punisher. Que al fin y al cabo lo que está acostumbrado es a luchar en la ciudad y demás. Este de aquí es más táctico, más poderoso, incluso creo que llegan a decir que su sentido arácnido es incluso mejor que el Spider-Man normal, con lo cual yo creo que podría vencer al Spider-Man Punisher. Por lo tanto, mi apuesta es que el Spider-Man asesino vencería al Spider-Man Punisher. ¿Y a vosotros qué os parecería? ¿Creéis que este personaje tendría alguna opción? ¿Creéis que os hablé sobre todos los combates? Pues dejadmelo todo en comentarios. Recordaros que los jueves por la noche hay directo en el canal a las 10 menos cuarto, así podemos hablar de este tipo de cosas, noticias de la semana y no sé, comentar un poquito durante una horita todo lo que es Spider-Man, Marvel y demás. Y que si habéis llegado hasta aquí, por favor, dadme un like, suscribiros y saludos arácnidos. Hasta la próxima.